¡Silvestre! Estaba ahí, tío, me he cagado. A ver, ¿está no pasa por el medio? Ah, no, si no está. Este no es Silvestre, ¿o sí? Esto es una... Bien. ¿Qué pasa? ¿Ven? Ya lo habréis visto en el título, llevo un montón de tiempo esperando para esto. Vamos a abrirlo y os voy contando todo. No lo he visto todavía en persona, lo he visto en una foto, porque subieron Devil Bikes una foto a Instagram, pero en persona no lo he visto. Buah. Por favor, ábrelo ya, ¿qué estás haciendo? A ver, ya está. Lo que estoy viendo, ¿no? ¡Bueno, bueno! Mira, esa camiseta de Devil Bikes. Se me está perfecta. Loco, pero mira. ¡Dios! ¡Qué más cosas! ¡Vamos! ¡Tú! Se os ha ido de la olla, mirad cosas que han... Ahora os enseño todo. Vale, todo esto que me han mandado voy a ir repartiéndolo a la gente y ir regalando o algo, ¿vale? Vale, espérate que ahora viene los chochos. Ahora viene los chochos, ¿sabes? De hecho, voy a hacer una cosa. Los que seáis de Estella, algún día de estos esconderé alguna cosa por Estella y subiré una historia y los que estén más atentos pues lo podrán pillar. Dios mío, los puños y las ruedas. Mira. Qué bonitos. ¡Buah! ¿No os hacéis a la idea del tiempo que llevo esperando un maniarates o un patín nuevo directamente? ¡Buah! 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 Mira cómo mola el diseño, ¿eh? No me lo creo, no me creo que esto sea mío. Dios. Dios, qué bonito. Han puesto también la vieja de Devil Bikes. No sé si se verá bien, pero bueno, luego haré unos planos de cerca al scooter. No me lo creo, Esta tabla es de 19,8. Es más corta que la que yo tenía. Espero que me vaya bien, porque no es la más corta que me he comprado en mi vida, que es la más corta que voy a usar. ¿Qué no suena? Esto iré regalando a la gente, supongo. Es que estoy muy nervioso. y no sé ni qué decir. Lo primero, mil gracias a Devil Bikes por todo lo que me han mandado. Que esto supongo que iré regalando. Rubio, por ejemplo, se va a llevar ahora un profesor que tiene alguna cosa. El patín, lo mandaron el lunes y el martes por la mañana ya lo tenía en casa. Los envíos son súper rápidos. Si queréis compraros algo y os surge o tenéis prisa por tenerlo, ya sabéis, en menos de 24 horas os lo mandan. Las piezas, os voy a explicar un poquito las que son. Las ruedas son las River. Color verde, no sé qué modelo son porque no me acuerdo cuál es el nombre, pero bueno. Tabla Elite, la del modelo de Jake Taylor, la lija de Devil Bikes, no sé si se verá bien, luego os la iré enseñando mejor. Horquilla Apex, dirección Apex, abrazadera Apex y sistema de compresión Apex. Maniar Apex y puños, creo que son los Odi, del mismo color que las ruedas y la clamp. Y es que queda precioso. En resumen, que mil gracias a Devil Bikes por haberme lo enviado. Hoy no puedo ir a probarlo porque ya veis que ha llovido y está todo mojado. Mañana a la tarde, como creo que también va a llover, si puedo igual voy al RAW. Os voy a dejar en la descripción su Instagram, página web, quiero que los reventéis. Si hay alguna pieza que os tengáis que pillar, pues ya sabéis, vais ahí, os lo envían súper rápido y súper majos, me han atendido súper bien. Es que encima las camisetas también me están perfectas.
vamos a ver un poquito todas las cosas que han traído, porque es que es una pasada. Vale, ya estáis viendo, hay un montón de bragas de estas para el cuello, o buff, no sé cómo lo llamaréis. Por aquí tenemos pop sockets, un montón de pegatinas diferentes para poner en los cascos. Me han dado dos camisetas, vale, también un par de pegatinas de estas pequeñas. Y el scooter, es que mirad qué bonita es la tabla. Empezamos a repartir merchandising al buen hombre que está ahí tumbado. Me van a llegar ahora muchísimos comentarios vuestros diciéndome a ver si voy a sortear el otro scooter. No, por ahora no. Aparte de que el otro scooter lo voy a seguir utilizando y quiero guardármelo por si parto alguna pieza para tener de recambio, porque nunca tengo. En verano voy a empezar con él una serie. No puedo decir nada. Solo sé que, bueno, solo sé, solo os puedo decir que va a ser una serie en la que va a estar implicado ese scooter y este. Voy a utilizar los dos en la serie. Va a ser muy divertido, yo creo. Poco más que deciros, hoy ya no puedo patinar, está todo mojado, ha llovido, pero mañana igual voy al RAW. Eso, iré a probarlo, intentaré grabar un par de truquillos con el patín nuevo para poner en este vídeo, para que no sea solamente el unboxing. Y ya está, y en próximos vídeos ya me veréis patinando con él. Por cierto, quiero que me dejéis por los comentarios qué os parece el custom, si os gustan los colores, qué os ha parecido, si os esperabais que me comprase un patín entero, si solo esperabais que me iba a comprar una tabla, a ver qué tal, si os ha gustado. Los colores yo creo que están súper guays, no sé si hubiese sido mejor azul o rojo, pero a mí por lo menos así el verde me parece súper bonito. Dicho lo dicho, hacemos un corte, me veréis, bueno, para mí será mañana, para vosotros es un corte, y nos vemos ahora yendo a probar esta bestia. That you never do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you never do. Two can be as bad. Que salgan todos en el vídeo, ¿no? Vale, acabamos de llegar al RAW. Me he encontrado a mi primo en Estella, que no lo conocíais, Josu, suscriptores Josu. Me lo he encontrado y le he dicho, ¿vienes al RAW? Y me ha dicho, venga, va, vamos. Vamos a grabar hoy la parte en la que estreno el scooter. Lo tengo por aquí. Primer backflip que voy a intentar con este patín. Es muy raro llevar ruedas nuevas, porque es que, aparte que los rodamientos están nuevos, las ruedas también, salta solo. Vamos por esto. Ya veis lo reventado que estoy. Estoy sudando y llevo 10 minutillos. Voy a sacar la Xiaomi. Se la voy a dejar a Josu para ver algún truco de cerca por aquí de aéreo. Y a ver si se ve guay en plan más cerca. Now I'm steady popping bottles like this message is inside them. I'm just living low key, something sort of like an OG. Now everybody seems to know me. Started way back in 03 when I started to rap and smoke weed. Tupac S and double OP, J-A-Y hyphen to the Z. They taught me to write what I see. New York taught me to be real. Out here, it's kill or get killed. So I
gotta make that change. And just tell them how I feel. And I'm feeling like I lived so many lifetimes already. And the funny part is, man, I just begun. So if I die, I get my best flows to test on my next shows while my whiteboard is marked up with expos. Planning out all of my next moves to expos. The most unlikely artist to make it out of the West Coast. Teenager with the mind of a vet though, but soon somebody will sign him a check. So if you did something that you highly regret, I recommend it, it's about time that you let go. Cause at first they were trying to diss me, now I'm coming up so they ask for favors. And when you get noticed, the story flips. See, now they talking to me on their best behavior. People I barely know telling me they love me. Bueno, majos y majas, dejamos por aquí la sesión. Ya veis lo que estoy sudando. Le he tenido a Josu un par de horas grabando sin parar al pobre, pero bueno. Han estado por aquí también patinando todos. Seguid a Devil Bikes en Instagram. Tenéis la página web y su Instagram en la descripción. Y eso, seguidme a mí también, lo tenéis por aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Quién quiere hacer los saludos? Nada, Pablo. Que se te cae el dinero. Lo de siempre, suscribiros, dejad un like. Quinta para la cámara. Long time ago, where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Get out and in for Cotton Eye Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?